que no hay construcción posible de ningún país este, o pueblo o, o, como, o nación este, sin esos elementos, paz, pan y trabajo. Eh, en definitiva es el trabajo el que produce la riqueza. Lo que sí estamos viendo y por eso salimos a la calle, que es nuestro lugar, eh, a confrontar y por lo menos a advertir esta situación eh, que es, nos parece límite con, con lo que nosotros consideramos que son los marcos de la democracia y que tiene que ver con esta vinculación del poder legislativo, de la libertad avanza particularmente, este, con los sectores... Que están detenidos, estamos hablando de los torturadores, secuestradores de bebés, torturadores, asesinos, juzgados y condenados. No es casual que entre a, a, eh, al Parlamento Nacional un proyecto de ley que habla de la incorporación de las Fuerzas Armadas para la prevención del delito. Esto eh, está hablando de cuál, hacia dónde van, por eso hacemos esta vinculación necesaria y esos son los límites de la democracia, porque supimos quienes tenemos alguna edad, conocimos lo que fue eso y, no, y decimos nunca más. Este, por lo tanto, repudiamos esta situación, lo que ocurrió en Córdoba no es menor, tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con un límite que para imponer un modelo de desarrollo, porque hablan de no Estado, pero en realidad es otro tipo de Estado, para imponer este tipo de Estado este, que privilegia la centralización a los grupos de capitales concentrados tienen que recurrir a la fuerza y eso creo que es el camino que están intentando y se ve claramente cuál es el modelo cuando hablamos del RIGI, que no es más ni menos que hacer que los grandes grupos concentrados paguen menos que un almacén por 30 años.